Satélite. Señoras y señores, bienvenidos a Programa Satélite. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué rico comenzar esta semana y tener la oportunidad de conectarnos con todos esos oyentes que nos escuchan a esta hora del día. No solo aquí en la ciudad de Barranquilla, pero en cualquier parte del mundo. Ya nos han reportado oyentes hasta en Rusia, estuve leyendo. Óyeme, que me pareció supremamente bonito. Imagínate esa conexión en Rusia. Recordarles, como siempre, que estamos transmitiendo a través de Sistema Cardenal 1010 AM, a través del TDT de Sistema Cardenal. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Bueno, comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp 307-16-0034. Hoy le toca a Rocha leer los mensajes porque Mateo está todavía en la ciudad de Miami, ya pronto regresa, pero está en línea. Así que lo vamos a saludar. Mateo, ¿cómo estás? Bien, me encuentro en las calles de Miami aquí, entonces me perdonan si escuchan sonidos aquí atrás. Estoy enfrente de unos edificios con unos diseños medio psicodélicos. Interesante el cambio que se está viendo en Miami. Oigan, Mateo, la foto que te están poniendo ahora, porque como no nos puedes mandar video, pareces un niño regañado. Vamos a ver si cambia, porque no me parece. ¿Cuál es la foto? ¿Cuál es la foto? Imagínate, no lo puedo ver. Bueno, ya te la mostraré. Yo creo que vamos a hacer un cambio de foto, que Mateo no se parece en nada en este momento. Estudiante. Eso hace como unos 3 años, yo creo, que te tomaron esa foto. Imagínate, me sacaron una foto vieja. Esa es la venganza de producción por yo entrar por WhatsApp. Así es, yo creo que es eso. Bueno, vamos a saludar a la gente de producción, Benji Bula, Tox Camargo, Alan Lara. Acá en la mesa satélite tenemos a Jennifer Arcón, tenemos a Benjamín Gutiérrez, tenemos a Juan Carlos Rocha y quien les habla, Karina González. Ya saben que Mateo Gueidos está desde la ciudad de Miami. Vamos a comenzar nuestro programa, como siempre, con la frase acostumbrada, que dice así: la violencia no es poder, sino la ausencia de poder. O sea, no hay armonía, no hay dirección, ahí es más bien un caos, y es una de las cosas que estamos viendo en el deporte últimamente, especialmente en el fútbol. Este fin de semana se reportaron varios hechos, no solo aquí en Colombia, de violencia contra técnicos, contra el equipo mismo, pero también a nivel internacional, increíble pero cierto. Parece que se hubieran puesto de acuerdo. Y la pregunta es, ¿cuál es la molestia de los hinchas de los equipos? Miren, ¿hasta qué punto las decisiones de los clubes influyen en el estado de ánimo de sus hinchas? Esto es delicado, esto no es simplemente, un equipo para divertirse o para usarlo como un hobby. Se están jugando con los sentimientos y también con el dinero de la gente que paga la boleta para ir a ver a esos partidos. Y encima tener que encontrarse, en el caso aquí de Colombia, que el árbitro es quien define. ¿Qué tendrá que pasar para que hagan un cambio en esto de los arbitrajes, en esto de las compra de los jugadores para los equipos? En fin, no sé. Algo tiene que cambiar. Y yo les digo una cosa. Mateo en algún momento dijo: las apuestas van a ser como en las carreras de caballo. Tú vas a llegar al estadio y vas a poder apostar
qué equipo gana, la manera como va a ganar, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando el público está invirtiendo dinero, se va a poner todavía más exigente. Y la violencia se puede presentar. Entonces, hay que pensar un poquito, de verdad vale la pena también poner la vida en riesgo por las emociones ante un partido de fútbol. Lo que pasó con América y el Nacional fue tremendo. El ESMA tuvo que entrar y proteger a los jugadores. Es un poquito vergonzoso para mí. Porque, a Osorio, particularmente. Y para Osorio en particular. Así, bueno, Osorio instiga un poco, ¿no? Osorio instiga a la hinchada. Entonces, bueno, esas son reacciones de algunas comentarios y acciones que ha tenido este señor en el pasado. Pero vamos a enfocarnos al Junior, que sinceramente ese 4-0, hablando acá... 4-1. Perdón, 4-1, dice Benjamín, esos cuatro goles se los regalamos. Sí, es que Junior parece un Papá Noel, a lo bien. Óyeme, no sé, Mateo, te voy a dar a ti, porque sé que estás corto de tiempo y quiero darte sí. El paso a ti para que des tu análisis y observación. Sí, hay tantas cosas que se pueden analizar. Primeramente, yo creo que hay que resaltar el trabajo que ha hecho Gamero en Millonarios. Hay que resaltar la paciencia de Millonarios con Gamero. El primer semestre ni siquiera clasificaron entre los primeros ocho. Segundo semestre, pierden una final. Ya con esas dos situaciones, Gamero estaría fuera de Junior hace rato, si fuera Junior y no Millonarios. Pero mira lo que pasa cuando un club tiene paciencia con un técnico que vale la pena. No todos los técnicos merecen esa paciencia. Gamero ha hecho cosas en su carrera para ganarse esa paciencia. Ha ganado títulos, ha tenido éxito. Ha tenido su fracaso también, pero ha tenido éxito. Pero Millonarios hizo algo que realmente no hemos visto mucho en nuestra liga, y es crear una identidad clara, darle la paciencia a un técnico inteligente, un técnico preparado, y reforzar el equipo con los jugadores que necesita el técnico para cumplir con esa visión. Realmente estamos hablando de cosas muy simples, ideas muy simples. A veces son complejos para llevar esa idea a la realidad, pero son ideas simples, y muchas veces en la vida y en el fútbol, las ideas simples son las que mejor funcionan. Y veo a Junior, veo a un técnico que para mí perdió la batalla táctica desde el primer minuto. Perdió la batalla táctica con la alineación, porque Junior salió a jugar con la pelota, a atacar, y no tenía los jugadores para jugar de esa manera. Los tenía en la banca. Esta insistencia, ¿verdad?, de poner a Fuentes en una posición que no es la de él, de tener a Larry Vázquez y Didier en el mediocampo. Esto no genera fútbol, pero juegan con la intención de atacar y jugar de una manera ofensiva, y no cuadra. También los cambios, tres cambios después de ya el cuarto gol, cuando ya el partido estaba muerto, cuando ya Millonarios había ganado el partido. Imagínate. Cuando ya era obvio, para mí por lo menos era obvio, que Millonarios estaba cogiendo todavía más fuerza cuando entró Steven Vega al partido. Entonces, Millonarios tampoco jugó el tremendo partido. Ellos tuvieron que a veces jugar muchas veces al contragolpe. Pero aprovecharon los errores. Tenían un plan B. Sí. Tenían un plan C. O sea, los jugadores sabían lo que tenían que hacer. Ya Reyes tiene su tiempo. Ya tiene, ¿qué? 2 meses en el club. Y yo no veo que el club haya avanzado, que el equipo haya avanzado hacia una dirección.
¿Cuál es la intención de Redes como técnico? No hay ninguna. Y a veces solo hay que enfocarse en un aspecto al comienzo. Yo estaba analizando, por ejemplo, lo que ha pasado con el Liverpool. El Liverpool que empezó este año calendario jugando de una manera terrible. Sí. Terrible. Creo que pasaron 13 horas de partido sin meter, anotar un gol en casa al comienzo de este año. Y ahora están jugando como quizás uno de los tres mejores equipos de todo el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el cambio? Porque Liverpool realmente no compró muchos jugadores este verano. Mantuvieron casi el mismo equipo. No cambiaron de formación. Realmente no cambiaron de táctica. Pero regresaron a un punto, solo un punto, que es la intensidad. La intensidad. Vamos a enfocarnos ahora a regresar a nuestra identidad, que es algo muy simple, que es la intensidad. ¿Cuál es la identidad de Junior? Entonces, cuando la gente empieza a hablar de no, tenemos que traer costeños a este equipo. Este equipo sin costeños no es nada, puro cacharro. Pero el jugador que peor jugó para mí en ese partido fue Pacheco. Y él era hincha. Era hincha, a morir. Dita es costeño, tuvo un partido nefasto. Entonces el tema no solo es de traer costeños, aunque yo estoy de acuerdo que le falta ese sabor de nuestra región. Pero no importa si llegan los costeños y no hay una idea clara, porque ni siquiera el costeño se va a poder alinear a una idea que no existe. Entonces hay que avanzar, no nos podemos quedar en eso, que el club va a mejorar si agregamos costeños. Eso es ponérsela fácil a los directivos, porque las fallas de Junior, las fallas más grandes de Junior no han sido de técnicos, aunque los técnicos muchas veces llevan la culpa, han sido de los directivos. Y el criterio para fichar jugadores. Fíjate que nos ilusionaron supuestamente con jugadores jóvenes y no han puesto el primero todavía, Mateo. Esa es la verdad. No sé cuál era la intención de supuestamente que iban a haber muchachos del Barranquilla. Y ¿dónde solo están? Han puesto Félix en los últimos minutos de un partido. Cuando ya ni siquiera es necesario que y supuestamente juegue. Esa era una de las ventajas que traía este señor Reyes al equipo. Puro verso, todo fue puro verso. Yo quiero hacer una... Dame un segundo, okay. Benjamín. Yo quería que Jennifer quiera escuchar un poco su opinión del partido del Junior el sábado, Jennifer. Adelante. Bueno, Karina, con las buenas tardes para todos los oyentes de Satélite. La verdad, muy triste. Muy triste porque es que uno le mete mucho corazón a estos partidos y sobre todo cuando es frente a Millonarios, que considero que siempre Junior ha salido pues muy bien de estos compromisos con el equipo embajador, pues en esta oportunidad si no fue, y dejarse golear como lo hicieron, realmente esa defensa es una coladera, que todo le pasa, Dita muy irresponsable, ya uno no sabe ni qué decir. El problema de Junior no es de técnico, sino también de la mentalidad de los jugadores que hay, porque realmente no sienten el club, y yo creo que no solamente debe irse el señor Reyes, sino también muchos de los jugadores que están ahí, que realmente no merecen estar en un equipo tan grande como Junior. Bueno, no es que no sea de técnico, hay un problema con el técnico, es uno de los problemas. Hay muchos problemas que resolver en el Junior. Realmente no se ha podido encontrar, ¿cómo dicen? La tapa con... ¿Cómo es esa expresión? Se me olvida. La tapa con la olla. La tapa con la olla. Con no, la olla. La tapa precisa. Sí, no hemos podido encontrar, entonces por eso siempre regresamos a lo que conocemos. Sí, yo quiero, Karina, rápidamente responderle a un comentario de Joan, porque yo quiero aclarar que no estoy diciendo que sacar al Gamero fue un error con Junior. Yo estoy de acuerdo que en ese momento quizás había que sacarlo, pero Guti no estaba hablando que allá, fuera del micrófono, que el Gamero, después de esa experiencia en Junior, se fue para España para estudiar más, reconoció que tenía que aprender más. Entonces el Gamero que vemos en Millonarios no es el mismo Gamero que estuvo en Junior. Exactamente. Tú le estás respondiendo a Joan Nieto que te hizo esa... Y lo otro, Karina, es que estoy de acuerdo, sacar el técnico no creo que sea la solución, porque mira, sacamos a Maranto Perea y la gente dijo, bueno, la prensa local...
nos enviciamos con leyes, porque es costeño y puso a los jugadores a practicar más libremente, qué chévere. Uh-huh. Y realmente Reyes ha resultado hasta ahora una Amaranto Perea más. Yo no veo mucho la diferencia entre Reyes y Amaranto. Y incluso, lo que yo lo dije al principio, lo que me dio mala vibra de Reyes cuando entró, que eso no es decir que todo lo que ha hecho Reyes ha sido mal. Yo creo que él es un técnico promedio. Pero cuando él salió de la selección sub-23, la gente que sigue la selección sub-20 y sub-23 estaba contenta. Armaron una parranda porque había salido Reyes. Estaba mandando mensajes en las redes sociales diciéndole a Junior, gracias. Gracias por sacar a este hombre de la selección sub-23, porque estaba acabando el talento joven. Estaba acabando la selección a nivel inferior. Entonces, pero con todo eso yo creo que Reyes tiene cosas positivas, pero el técnico ya tenemos que evolucionar en dos aspectos, de pensar, bueno, llegó técnico costeño, los jugadores costeños y ya la cosa se arregló. No, eso no es así de simple, porque estoy viendo este pensamiento bastante de ciertas personas en los medios, en las redes. No es simplemente suficiente sacar los cachacos del equipo. Eso es, para mí, una solución de bajo nivel de análisis. Tenemos que exigir más de Junior como organización. Porque si un jugador como Walmer Pacheco llega, aunque, bueno, se puede decir que se cachaquizó porque pasó su tiempo en la Equidad, pero creo que eso es injusto, porque fue un hincha del club. Sabe lo que significa el club. Llegó al club y no sabe qué hacer. No sabe cómo jugar. ¿Y quién tiene la culpa? Yo no creo que lo tiene tanto Walmer Pacheco, aunque, bueno, hemos hablado de quizás su disciplina fuera de la cancha. Creo que lo tiene el club, por traer un jugador que era obviamente limitado. Walmer Pacheco es un buen jugador, pero es un jugador de sistema y solo funciona en un sistema como el de la Equidad. En el Junior, donde exigimos más, hay que jugar de una manera distinta, hay que ser protagonista en los partidos. Tú no puedes jugar de esa manera, se te notan tus defectos. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿El jugador por ser quien es o el club por traer ese jugador? Que no funciona. Ponerle toda esa presión encima por ser también barranquillero. Sí. Y que él no rinde. No. Sí, sí. Tengo que exigir más de la directiva. Aquí un oyente dice que seamos realistas. Millonarios ganó por los errores de Junior, pero de igual. Entonces, eso es un poquito como desmeritar el hecho de que tú puedes cometer errores y a lo mejor los jugadores no cogerlos. O sea, de todos modos el equipo le metió 4 goles. Son errores garrafales. O sea, se vio chiquito el equipo de Junior al lado de Millonarios. Y lo particular es que en los tres grandes que hemos enfrentado hemos perdido por más de 2 goles. Con América 3-1. Con Nacional 3-1 y con Millonarios 4-1. Exacto. Pero Karina, yo te quería decir algo de Gamero. Ajá. Gamero está en Millonarios por la pandemia. Porque Gamero los primeros partidos lo iban a echar. Pero llegó la pandemia. Y decidieron por motivos económicos no sacarlo. Y es la hora y la verdad es que fue una buena decisión de Millonarios. Pero Gamero en marzo del 2020 estaba fuera de Millonarios. Y lo para mí... Para mí es el mejor técnico colombiano hoy. Para mí es el mejor técnico colombiano. Y hay que reconocerlo. O sea, personalmente, el fútbol de Gamero no me mata. No es un fútbol a mis gustos personales. Pero los resultados son los resultados. Y ahora, Millonarios, aunque no gane la Liga este año, uno siente que el próximo semestre también van a estar ahí.
Junior podría entrar entre los primeros 8 y hasta ganar la liga, quién sabe, porque hay también el factor de suerte, sí, de los intangibles, hay muchas cosas que pueden ocurrir, pero que no espera el próximo semestre, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea. Uno sabe que Millonarios el próximo semestre lo más probable es que esté de nuevo entre los primeros 4, porque tienen una base sólida, y eso solo se puede hacer con el tiempo. Así es, Jennifer. Se ve el proceso y el trabajo del profesor Alberto Gamero, que desafortunadamente aquí en la ciudad de Barranquilla no lo dejaron realizar. Sabemos de que cuando estuvo en el Tolima lo hizo muy bien, y en Millonarios también sigue siendo protagonista, y desafortunadamente aquí ningún técnico le va a aguantar procesos. Porque yo recuerdo cuando estuvo Alexis García, que decían que le iban a esperar, que podía demorarse el tiempo que quisiera, y eso lo dijeron hoy los directivos, y a la semana siguiente, chao, chao. Y sin embargo, con todo y eso, el técnico Alexis García demoró bastante en Junior. Terminó el semestre, por lo menos. Terminó el semestre, pero fue bastante desafortunado. No, es que la única razón que dejaron a Amaranto Perea realmente es porque no tenían otra opción. No porque creyeran en un proceso como tal. No, sinceramente, yo pienso que fue así. No tenían opción. Y lo otro, en el tema de Gamero, una de las cosas que también se le están, no se le recrimina, pero sí se le está pidiendo, es un título con Millonarios, porque no han podido todavía coronar un título. Y como siguen, claro, como van, lo van a alcanzar. Pero en cambio en Junior, ¿qué? Pero Guti, el punto no es ganar el título todos los años, que es imposible, hasta para los mejores equipos, especialmente en la liga que tenemos, que no premia muchas veces el buen fútbol. Mm. Pero el punto es estar ahí, estar siempre en la posición y jugar de ganar títulos. Sí. Oye, y jugar bien. Y la cantera que está... Y Gamero, lo de Gamero en Junior, la razón que no funcionó es porque trajeron a Gamero sabiendo el estilo de Gamero, sabiendo cómo funciona Gamero, y esperaron otra cosa, los directivos y los hinchas. Entonces, yo creo que, bueno, Gamero pudo ser un mejor trabajo, obviamente, en Junior, pero el error fue en contratarlo, en esperar que él iba a jugar de una manera, poner el equipo a jugar de una manera que le agrada al Junior. Sí, pero Gamero también tuvo un error muy importante, que fueron los jugadores que trajo. Trajo jugadores que no rindieron en Barranquilla, y aquí lo que muestra son los resultados, y traer jugadores como Jonathan Estrada, Lewis Ochoa, Robinson Aponzá, el mismo Bernardo Cuesta, traer jugadores que aquí no dieron chicle. Oye, y la otra preocupación que tengo es que por muy bien que juegue Millonarios, el factor árbitro, que está mostrando cierta preferencia hacia el Nacional, sinceramente me preocupa. Pueden jugar todo lo que quieras, pero pues teniendo los árbitros que tenemos, que definen partidos y definen finales también, lo hemos visto. Y les cuento que verdad. En la fecha pasada pusieron los peores árbitros. El viento fuerte, Mateo, estás caminando. Perdón, ¿qué pasó? Que se siente el viento fuerte. Sí, hay un poquito de viento. En la fecha anterior del fútbol colombiano pusieron a los peores árbitros. Como que pusieron un hombre que se llama Escalante al árbitro. Pusieron al árbitro este que pitó el partido de Nacional, mal árbitro. ¿Y qué pasa con esto? Que esto va creando que las hinchadas se cojan tanta rabia que puede pasar una tragedia. Lo que pasó ayer en Cali no es casualidad. Sí. Ya el tema de Osorio también está bastante marcado. Era de control. Y en el partido, por ejemplo, Tolima-Medellín, el árbitro con una decisión mala le quitó los 3 puntos al equipo de Antioquia, porque la bola ya había salido en el segundo gol del Tolima. Así que también el problema de los árbitros está causando que la gente se coja rabia. Y hay hinchas que van bajo efectos de algunas drogas y no les va a importar nada. Ellos van a ver a su equipo perder y robado en su estadio. Dios no lo quiera, por una tragedia monumental. Yo le quiero preguntar a Rocha, ¿qué está diciendo la gente del Junior, el club en general? ¿Y por qué no están usando a los muchachos del Barranquilla? El tema es que hay una sensación de
de que no hay sentido de pertenencia, de que hay una burbuja, que los jugadores no se dan cuenta en el equipo que están, tanto así por las declaraciones que dio Inestrosa en la rueda de prensa el pasado sábado, que me voy satisfecho independientemente del marcador, o sea, satisfecho porque le hayan marcado 4 goles, satisfecho porque pudo haber sido 6. Además, al Junior llevan rato que no le cantaban el ore, ore en Bogotá. Eso fue un baile, prácticamente. Y también, de torero. Sí, ¿no? Eso fue un baile de... Y la pregunta es, ¿por qué insistir con Fuentes como volante? ¿Y acaso Juan David Rodríguez o Fabián Ángel, jugadores que cumplen, o sea, esa función? Esa misma pregunta se hace en los directivos. Sí. Y aparte, ya hay, Karina. Interesante. Ya hay, por decir, jugadores que culminen contrato, no van a continuar. Uh-huh. Y jugadores que tienen contrato aún, le buscarán equipo. Oye, tengo una lista. Carmelo Valencia. Por lo menos. Mira, Chaus. Uh-huh. Estos son jugadores que no continuarán el otro año. Chaus, Biafara, Piedraíta, Jefferson, Rosero, Larry, Didier Moreno, Rodríguez. Van a sacar a Didier. Muñoz, Inestrosa, Cariaco, Pajoy, Carmelo, Herrera y Martínez. ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que hay jugadores que se vencen. Contratos que se vencen. Me estás asustando porque estos son los que no van a jugar. Didier y Cariaco. Y se ha hablado de que por lo menos Carmelo no lo van a colocar más debido a que no quieren que se lesione. Y Carmelo tiene que jugar. Y es que no hay delantero, falta un delantero de peso, o sea, sí. Porque Juan Sebastián Herrera no está y Martínez Borja, la verdad. Es un Martínez. Es un martirio. No, porque vas a ofender el apellido es Martínez. Un Martínez. ¿No, acaso qué? Martínez. Es verdad, Guti. Es verdad. Guti nos ha atrevido. ¿Ha atrevido por qué? Porque estoy diciendo la verdad. No. Si aquí un compañero no le puso genérico porque era apellido Borja. Oye, verdad. Tienen rabo de paja. Así que. Así es. Así que, y yo dije, dejen de decir el genérico. Rocha, porque... No, pero que dice que ese Martínez. Porque tiene contra los Martínez. Ay, que tiene contra los Borja, tú. No tengo nada contra los Borja. ¿Por qué no le pones el nombre? Pues. Ay, mamá. Mira, pero sobre el punto de Reyes, yo creo que realmente el técnico que necesita Junior no existe. Ahora mismo no existe. Dime tú, ¿quién podría reemplazar a Arturo Reyes ahora mismo? No hay nadie. No hay nadie en Colombia que realmente juegue el fútbol que esperamos nosotros, los hinchas de Junior. No hay nadie que entiende ahora mismo la identidad del club, ¿verdad? Fuera de Comesaña, ya quemamos esa relación tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Como no hay el equipo, no hay, perdón, el técnico que necesita el equipo, necesitamos formar. Yo creo que Reyes. Mateo, tú estás volando. Mateo, no tienes un pañuelo. ¿Cómo digo? ¿En qué avión vas, Mateo? Mateo. ¿Me escucha? No tienes un pañuelo. ¿Qué pasó? No tienes un pañuelo, que se está metiendo mucho la brisa. ¿Pañuelo? Sí, para colocarlo en el... Ah, sí. No. En el celular. No tengo un pañuelo. No tengo. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, sí, ahora sí. De la salsa esa. Okay. Ay, las no, soluciones de error. No, sí, solución. Me permite un segundo que tengo el sonido aquí muy fuerte. Okay. Vamos a darle chance a que Mateo se ubique. Oye, Rocha, ¿qué tal que hubiéramos hecho una apuesta sobre la Serie Mundial? ¿Y quién quedó? Oye, ¿no sabes quién quedó? No, Rocha, gané yo, Rocha. Ganaron los Dodgers. No, yo dije que ganaba los Bravos. Por eso yo también dije que ganaba los Bravos. O sea, yo no iba con los Bravos, yo no iba con los Dodgers, yo iba con los Bravos. ¿Y el otro? Lo estoy molestando. Oye, ganaron los Bravos. Sí, por eso. Y los Astros. Ganaron los Astros. Y eliminaron a los Rexos y a los Dodgers. Ok. Ahora, sí. Ahora me escucha mejor. Sí, ahora sí. Menos brisa. Ya no hay pañuelo. Ah, ok. Para terminar, fútbol, porque también quiero hablar de béisbol, obviamente. Uh-huh. Lo de Reyes, yo creo que Reyes tiene potencial. Creo que Reyes tiene potencial. Reyes podría ser ese técnico que se forma para el futuro. Creo que hay que tenerle paciencia, pero hay que tener una visión clara. Porque ni siquiera el mejor técnico del mundo puede llegar a un club y tener éxito si el club mismo no tiene una visión clara. Entonces Reyes no sabe qué quiere porque tampoco el club sabe lo que quiere. Y lo vimos, ya lo hemos dicho, con el mejor ejemplo es esto de los jugadores jóvenes. Se trajo
Reyes, supuestamente para poner a jugar a los jugadores jóvenes, y no hemos visto eso, ha sido hasta ahora una mentira. Mateo, pero entonces el club se tiene que enfocar, y después de ahí podemos formar a Reyes, y Reyes puede ir mejorando como un técnico. Mateo, recuerda que nosotros sí sabemos que él quiere el club, lo vamos a saber después de las elecciones del próximo año. Sí, señor. Eso sí lo tenemos absolutamente claro. O antes. Sí. O antes más bien, ¿no? Antes. Durante. Oye, vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. CopyX. En CopyX ofrecemos impresiones, diseño gráfico, copias, transcripciones, empastes, encuadernación, servicio de escáneres y mucho más. Aquí en CopyX estamos comprometidos en apoyar a nuestros clientes, brindándoles acceso a las mejores tecnologías con soluciones logísticas para la empresa en su manejo corporativo por medio de impresiones y copias de máxima calidad y nitidez. Sus soluciones a sus necesidades publicitarias las elaboramos aquí en CopyX con la mayor rapidez y la mejor calidad, contando además con entrega a domicilio. Puedes llamar al 358-4310, que es el teléfono para que pidas tu domicilio en CopyX, o puedes acercarte. Estamos ubicados en la carrera 522 con calle 7289. CopyX. Ahora Satélite, nuestros videos destacados. Los puedes ver en nuestra página web. Visítanos al www.programasatélite.com para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Programa Satélite, más cerca de ti. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder. El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. Martin Luther King. Estamos en Programa Satélite, que se transmite desde la ciudad de Barranquilla, Colombia, South America. Y hoy vamos a tener a nuestro querido Rocha leyendo los mensajes de Programa Satélite. Adelante, Rocha. Un saludo cordial para todos estos ciber oyentes. Están bastante, han comentado bastante. Sí, Rember Muñoz, Henry Torregrosa, Arturo Monsalve,
Madelvis Leal Ortega dice, hola, buenas tardes para todos, les deseo lo mejor para ustedes. Lucho Rodríguez, muy buenas tardes, gente, ya en sintonía, saludos y de paso darle un feliz cumpleaños. Algo atrasado a la directora Karina González, que Dios la siga bendiciendo con muchos años más de vida. Junior quiso medir fuerza con Nacional y le clavaron 3 de local. Quiso medir fuerza con Millonarios y le hicieron 4, porque utilizó una frase bastante fuerte. La verdad, Junior no tiene hasta el momento nada. John Jairo Garrido, saludos desde Cartagena. Este Junior es unos de cal y otras de arena. Fran Rivera, buenas tardes, saludos a todos los del panel satélite. En especial a su excelente directora, Karina González. Feliz inicio de semana y casi termina el mes de octubre. Rafael del Valle Cardoso, también saludo para él. Raimundo Villa Rivera dice, resultado 4-1. Es saca técnico, pero ya sabemos que la junta directiva seguramente mantendrá el cuerpo técnico. Eso va en contra del equipo. Junior es una pasión, ojo. Yolanda Mengual, qué horror ese Junior. Millos no es nada de otro mundo. Un equipo livianito. Lo que pasa es que Junior no tiene nada de nada. Enrique Martínez, Barranquilla. Muchas ciudades de deporte y el equipo en las tablas. Ojo, que se viene el año de política. Ana Camargo, Víctor Roa, Bebe Phil. Pero si Millos no es nada, entonces, ¿qué venimos a hacer entonces nosotros acá? Julio Rodríguez. Buena pregunta. Sí, señor. Y buena respuesta también a la otra oyente. Julio Rodríguez, saludos, reportando sintonía desde Puerto Rico. Pueden traer a Mourinho, a Klopp o a Guardiola. Con estos jugadores no vamos a ningún lado, dan vergüenza. Hombre, de pronto Klopp los transforma. ¿Te imaginas a Klopp transformando a Inestrosa en Alexander Arnold? Beto Vargas, Jürgen H. dice, hay que ser realista, Millonarios ganó por Junior, más por méritos propios. Junior en Bogotá tuvo el balón 60%, algo no tan fácil de hacer. Pero es que no siempre el que tiene la mayor parte del balón es el que gana. Pregúntenle a España, contra Rusia, tuvo no más de 1,000 toques. ¿Y qué? Perdió en penales. Julio Rodríguez, Jaime Montenegro, en fin, los goles de Millonarios todos fueron regalados del arquero y de la defensa de Junior. Mira, en los goles, obviamente es el factor más grande, sí, fueron los errores individuales de los jugadores del Junior. Pero hay que darle algo de mérito a Millonarios. Yo creo que Millonarios ni siquiera es el mejor equipo en Colombia. Yo creo que ahora mismo es, lastimosamente, me duele decirlo, con mi alma, pero es Nacional. Y imagínate, tienen el jugador número 12, que es el árbitro. Todavía peor. Exactamente. Pero hay que darle algo de mérito a Millonarios. Tiene cuatro y para cabezas. Mí son los equipos como Millonarios los que ganan títulos. Equipos que tienen varias fases de atacar y varios planes, plan A, B y C. Sí. Junior tiene un plan A que ni siquiera funciona tanto, y menos un plan B. Y algo sobre la junta directiva. Yo creo que lo que perjudica a Junior, más que cualquier otra cosa, más que los cachacos mercenarios que tenemos en el equipo, más que el técnico, más que el árbitro, lo que más perjudica a Junior es esa vaina que uno ni siquiera sabe quién está mandando el club. Que un año es Don Juan, que otro año es Arturo, que otro año es Antonio. Esa vaina es lo que crea el desastre. La falta de consistencia, la falta de coherencia entre los mismos dueños del club. Eso, al nivel más alto, afecta todo lo que está debajo de ellos. No, y el actual presidente ni se ve. Que todos sabemos que es un títere. ¿Quién es ese? Todos lo sabemos. Para terminar con Arturo. Lo he visto hablar una vez. Todo lo he visto hablar una vez y fue dando cátedra. Porque no apreciamos ciertas Arteta. Cosas y no sé qué. ¿Quién es ese? El presidente de Junior, Arteta. Okay. Arturo Monsalvo, el próximo semestre tenemos elecciones, podemos tener un buen jugador para cobrarnos eso con una miércoles. Abudinada. Ay, caramba, van a meter ese tema ahí. Milton Zambrano, con lo del Junior ni se diga, llevamos 2 días de chichón y nada que baja, ni con hierro, ni con árnica. ¿Quién como Mateo que bajó el golpe de Junior con los 5 golazos de Liverpool? Joda, qué envidia de la buena. Ese Liverpool es devorador de área. Puros golazos que vimos. Pero les voy a decir. Antes de ser hincha de Liverpool, la gente no daba 5 pesos.
Y se burlaban de nosotros, yo soy testigo, porque no teníamos el equipo que tenemos ahora, pero que la consistencia seguía ahí, firme, pero detrás del equipo hasta que miren dónde llegó. Pero yo digo una cosa sobre el tema del mejor equipo de Colombia. En este momento, Nacional es por la regularidad que tiene, pero hay equipos que juegan un poco mejor que Nacional. Oye, pero terminamos ya los oyentes. Sí, ya. ¿Cuál es, Guti, para ya terminar para con mí, este tema? Jugar bien y jugar bonito, de pronto lo puedo ver con Nacional, pero para mí no está como jugar el Pereira. Sí, está jugando Pereira. Muy bien el Pereira. Sobre todo es un equipo con poco jugadores, o sea, jugadores económicos, jugadores sacados de otros equipos, pero que han armado una base y con un técnico de la casa, con el Arturo Reyes de ellos. Fíjate. Bueno, vamos a hacer aquí un cambio de frente porque ya está definida la Serie Mundial de este año. Van a ser los Bravos versus de Atlanta versus los Astros. Y les digo, la cosa está tremenda. La verdad, no tengo un lado que escoger, pues ninguno de los dos equipos me gusta. No sé, Mateo, por dónde te irías. Fue doloroso de todos modos ver los Rexos ir, pero ahí tú ves cuando, digamos, se cometen errores. A veces es difícil recuperarse de esos errores, ¿no, Mateo? Sí, lo que pasó con los Medias Rojas me recuerda a una frase. Una frase que no sé si se usa en español, se usa en inglés, la traducción. ¿Dónde está Mateo? En el zoológico, se escucha así como... No, Mateo, aquí... Eso que mueve. Es como la tercera moto que ha pasado justamente cuando estoy hablando. Ya también hay motos. Ay, Mateo, por un momento pensamos que estabas en el baño. Sí, me voy a encerrar en un baño, o sea, en los baños donde llevan los bebés para cambiar los pañales. Y de ahí voy a hacer el programa. No. Lo de Boston es lo siguiente. ¿Se recuerda esta frase? Que tiene una traducción más o menos así. Cuando matas con la espada, mueres por la espada también. Ah, el que mata a hierro el que muere. El que mata con una espada, muere por una espada. ¿Cómo se dice? El que a hierro mata, a hierro muere. Muere, exacto. Sí, sería así. Eso sería la versión española. Sí. Y eso es lo que pasó con los Red Sox, con las Medias Rojas. Que ellos dependieron de dos cosas. De la ofensa, del bate y de las decisiones de su técnico. Eso es lo que llevó a Boston a un nivel que nadie esperaba. Y también es lo que eliminó a Boston, irónicamente. Así es. Por decisiones malas del coach. Dios mío, ¿qué está pasando por aquí? Eso es un baño. Eso es una locura. Se chocó algo. Por decisiones malas del técnico y por bates fríos perdieron las Medias Rojas. Entonces, bueno, depende tanto de solo dos aspectos de un deporte tan complicado como el béisbol, esas son las mismas cosas que te pueden después sacar. Claro. Y con los Dodgers. Bueno, yo de todas formas creo que este equipo de Boston con mejor picheo todavía va a estar entre los mejores equipos de la próxima temporada. Sí. Yo creo que del lado de los Dodgers, lo de los Dodgers es un poco inexplicable. Para mí, aunque ellos tuvieron muchas lesiones, todavía era el equipo más talentoso de la postemporada. Para mí, la única explicación que tiene sentido con los Dodgers es cansancio. Tuvieron muchas lesiones. Sí. Hay presión. Hubo una presión sobre jugadores que antes no tenían que lidiar con esa presión, se cayó esa presión sobre ellos, sí. Sobre jugadores que no estaban preparados, aunque tengan el talento. Obviamente el béisbol también es mucha psicología también. Entonces ahí el cansancio mental y físico les falló a Los Ángeles, y los Bravos, que no tenían esa presión, no tenían
la expectativa, sí, claro, sobre ellos, porque muchas personas ni siquiera pensaron que Atlanta iba a salir de la primera ronda. Dios mío, esto es un desastre, no sé. Las calles de Miami son locas. Pero entonces para mí Atlanta le pasó lo mismo que le pasó a Boston. Como no tenían la presión, como no había la expectativa sobre ellos, jugaron de una forma libre. Son un equipo que para mí están disfrutando de su béisbol, que están jugando con alegría, pero son un equipo más completo que Boston, porque esa es la razón que ellos han llegado donde están ahora mismo. Uh-huh. Y si tendría que escoger entre los dos equipos va a ser muy difícil, porque de un lado yo creo que todo el país quiere que pierda los Astros. Los Astros, sí, claro, por lo que pasaron. Sí, porque los jugadores de los Astros son pedantes. Obviamente hubo el escándalo de la trampa que usaron los basureros para robar las señales. Pero los Astros tienen un coach, que para mí, un manager, que para mí merece ganar una serie mundial, que es Dusty Baker. Claro. Dusty Baker, a los 72 años, es uno de los mejores managers de todos los tiempos y nunca ha ganado una serie mundial. Es el manager que más victorias tiene sin una serie mundial. Fíjate. Ojalá que este sea su año, entonces. Eso me anima. Si los Astros ganan, estaría triste porque ganan los malos, pero estaría muy contento por Dusty Baker. Entonces quizás le doy un poquito más a los Astros solo por esa razón, porque ninguno de los jugadores de los Astros realmente me gusta como persona. Sí, los Astros de Houston. Quería preguntar era sobre el tema de Atlanta. Atlanta que tuvo pérdidas de jugadores como Ronald Acuña por lesión, el pitcher Mike Soroka, y tuvo por suspensión porque tuvo violencia familiar Marcelo Ozuna. Pero se levantaron, sí, jugadores como Eddie Rosario, que tuvo 14 hits, sí, durante esa serie. Mira, lo más importante para un equipo ganar la serie mundial a veces ni siquiera es el talento, la colección de talento que uno tiene. Obviamente es importante, pero no es el factor que define el campeón, porque todos los equipos que llegan a la postemporada son talentosos. Sí. Entonces, ¿qué separa esos equipos? Lo que los separa es o la salud, como en el caso de Boston, que Boston tuvo muy pocas lesiones, entonces entró a la postemporada bastante saludable en comparación al otro equipo. O tienes un equipo como Atlanta, que hasta los jugadores en la banca son buenos, están preparados para momentos importantes. Entonces, a veces son los márgenes en el béisbol son tan pequeños que el jugador que uno contrata para estar ahí como suplente, a veces es el que te gana una serie mundial o que te lleva a una serie mundial. Yo creo que para mí eso ha sido el caso con Atlanta. Han sabido cómo armar ese equipo a pesar de las lesiones que ellos tienen, mientras que yo siento que también por unas decisiones del manager de Dodgers, pero los que entraron a ayudar el equipo no funcionaron en esos momentos de alta presión. Entonces, para mí, por eso los Dodgers perdieron esa serie. Mateo, y me atrevo a decir los coaches que también se mantienen en su visión, ¿no? Y son consistentes en su juego. Como que se nota cuando el equipo va a ganar una concentración, una dedicación, no hay distracción, no sé, es lo que ha analizado durante los años. Sí, hasta cierto punto ser manager de béisbol es como ser técnico, por ejemplo, en el fútbol. Es simplemente ser un psicólogo. Y para mí, Alex Cora es uno de los mejores en las ligas mayores en eso, pero falló en un aspecto. En la serie contra Astros, el shortstop de los Astros, Carlos Correa,
hizo un gesto a su muñeca como si estuviera señalando un reloj. Y lo que él dijo fue en inglés, it's my time. Esto es mi tiempo, es mi momento. Entonces fue una celebración de un jonrón, creo que fue un jonrón que él pegó. Eduardo Rodríguez, que estaba lanzando en ese partido, después de salir del partido y lanzar muy bien contra los Astros, hizo la misma celebración que Carlos Correa, porque en ese momento Boston estaba ganando. Y terminaron ganando ese partido y la serie queda 2-1. Pero cuando Eduardo Rodríguez hace como esa misma celebración que Carlos Correa, Alex Cora se molestó. Le dijo a Eduardo Rodríguez, no hagas eso. No somos para celebrar de esa manera. Yo creo que parte de la razón que lo hizo Alex Cora es que Alex Cora antes era uno de los coaches de los Astros. Incluso Alex Cora fue implicado también en este escándalo, claro, de la trampa de los Astros, porque él estaba ahí, sí, cuando ocurrió. Sí. Entonces yo creo que él estaba quizás pensando más en su relación con sus ex jugadores que lo que necesitaba el equipo en ese momento. Y el equipo en ese momento necesitaba vengarse un poquito de los Astros y sentir esa motivación. Entonces cuando Alex Cora regaña a Eduardo Rodríguez, creo que bajó completamente el nivel psicológico. Eso le sacó el aire a todo el equipo. Y la concentración, y se notó, la concentración. Se perdió la confianza. Después de ese momento, Boston no ganó ni un solo partido. Así es. Bueno, ya estaremos pendientes de ese ir y venir entre los Astros y los Bravos de Atlanta. Atlanta debe estar feliz, ¿no? Debe estar feliz de que su equipo va a la Serie Mundial. Vamos a hacer un cambio de frente. Estaba Mateo leyendo, ustedes aquí han promovido bastante, bueno, no promovido, pero han comentado sobre el juego del calamar. Y hay una preocupación enorme porque, fíjate, muchos niños este año se quieren disfrazar como los personajes de esta película. De la muñeca. De la muñeca, de los capuchados estos rojos. Pero lo curioso es que especialistas en la psicología infantil, porque se empezó a cuestionar, ¿será bueno que los niños vean Juego de Calamar? Entonces, este instituto que se llama Child Mind Institute dijo, definitivamente no. Un niño menor de 17 años no debería ver esta serie, porque la violencia es realmente espantosa. Y, digamos, ya al final de la adolescencia, un joven podría discernir un poco mejor. Pero curiosamente, este año, por lo menos en Estados Unidos, no sé si aquí en Colombia, muchos niños se van a disfrazar de estos personajes. Entonces, a pesar de ser una tremenda serie que ha causado tanto impacto, los expertos sugieren, ni siquiera si los padres ven la serie con sus hijos, les recomienda que la vean. Entonces, sí. Esta serie también fue inspirada en los Juegos de Hambre, ¿no? Hunger, ¿cómo se llamaba en español? Bueno, sí, los Juegos. Juegos de Hambre. Que realmente, los Juegos de Hambre realmente fue inspirada en una película, comenzaron como unos libros, los Juegos de Hambre, después se convirtieron en películas, pero los libros fueron inspirados por una película japonesa. Curiosamente. Donde la trama es muy parecida, es una competencia donde unos adolescentes se tienen que matar para básicamente, creo que no, si no estoy mal, ganar una plata también. Ahora, esta historia se ha hecho muchas veces, de manera distinta. Pero es, primero que todo, los efectos especiales, obviamente, que se ven en esta del Juego de Calamar, son bastante... Sí. fuertes, versus el del Juego de Hambre. Aunque hay la tecnología en ese también, pero no se ve esa violencia tan gráfica no se ve la violencia. Como se ve en esta serie coreana. Ese,
Sí, esa película y los libros también son para llegar a adolescentes, no es propiamente con el propósito de llegar a adultos, aunque hay muchos adultos que también les gusta esa serie. Mm. Sí, yo creo que es importante. Yo recuerdo que tuvimos, Karina, un debate sobre la violencia en los medios. Sí. Y yo creo que todavía, aunque yo tengo mi manera de pensar, yo creo que los padres tienen una responsabilidad de informarse y saber lo que está consumiendo sus hijos. Sus hijos. No hay que tampoco micromanejar los hijos a un punto obsesivo, pero hay que saberlo, porque es como la comida, cariño. Uno con el hijo no está siempre encima del hijo que está comiendo, pero tiene una idea general de lo que está comiendo, de su dieta, porque hay también esa frase que dice, tú eres lo que comes. Bueno, yo creo que tú también eres lo que consumes. Así es, eso es muy cierto. Y no solo comida, pero contenido también. Aunque hay padres obsesivos, obviamente, hay padres obsesivos, sí, en lo que los hijos deben comer, no deben comer, lo que deben sí, ver, no deben ver. Un balance, hay que buscar. Oye, qué buen sentimiento tienes tú, ¿no? Ya tú puedes ser padre. Con esa filosofía, ¿de bueno, dónde gracias. La habrás aprendido, digo yo? ¿De dónde la habrás aprendido? Bueno, es que lo he visto. Mira, si uno lo primero que hace en la mañana es despertarse y mirar videos pendejos en las redes por una hora, dos horas, uno poquito por poquito se vuelve más pendejo. Esa es la realidad. Si tú lo haces todos los días, dos, tres horas al día, estás viendo TikToks, Instagram, videos en YouTube pendejos, te vas a volver más pendejo. Es lógico. Oh. Es lógico. Ahora, si entonces tú, uno si es, tú uno te es informa, lo que consume. Sí, si tú te informas, estás leyendo cosas que agregan a tus conocimientos, bueno, ya, digamos que tu manera de hablar, tu manera de expresarte lo reflejará, ¿verdad? Ahora, está bien de vez en cuando ver videos pendejos, ¿no? Claro, de vez en cuando me gusta comer una hamburguesa de McDonald's, una vaina un poquito más pesada, ¿no? De vez en cuando. Pero también hay que tener un balance. Hay que, si vas a ver los videos pendejos, ¿por qué no lees un libro de vez en cuando también? Claro. Para tener, ¿verdad? Hombre, variedad. Sí. No siempre puedes estar comiendo chucherías. No aquí, siempre bandeja paisa, sino también hay que comer a veces cosas más suaves. Mateo, y aquí los pelados de producción que desde temprano andan pensando en la apuesta, que vea qué equipo la apunta, qué equipo juega hoy. Te digo una cosa, Mateo, has creado unos monstruos aquí. Estoy preocupado. No, ellos tomaron esa decisión. Me quieren meter algo, nadie daña a nadie. No, yo no sé. ¿Estás segura, Jennifer? Yo no sé. Nadie, nadie daña a nadie y enseguida Guti se siente aludido. No, me estoy hablando. Lo único que digo es que ajá, estas apuestas en la oficina, entre los de producción, empezó cuando un personaje del apellido Fonseca empezó a pasar más tiempo ahí. Peligroso. Me parece muy curioso que él empiece a trabajar más ahí, en esa oficina, no, y los pelados de producción entran en el bicho. Mateo, me parece un poco curioso. Se dejaron influenciar negativamente. Me preocupa. Y se aprovecha Fonseca. Okay, ¿qué hará Fonseca con ese papel y ese lápiz? Desde que entraba aquí. Parece llenando planilla. Sí, llenando planilla. Qué cosa. Recuerda que... Ya me tengo que ir, pero les juro que aquí, en el centro comercial donde estaba, acaba de pasar Daniela Ospina. Estoy casi seguro. ¿Acaba de pasar quién? Daniela Ospina. Correteala para ver. Daniela Ospina. No, para decir ella. Estoy casi seguro. Ella está en Miami por estos días. La atracaron. Y además que en el área donde Mateo está, suelen pasar ese tipo de personajes. Daniela Ospina. Mm. Óyeme, pero Guti... Así se le van los ojos cuando dijiste que... Estoy pensando que... Mateo, no, tampoco, gracias por el esfuerzo. No ha sido fácil, yo sé, para ti poder hablar con nosotros con tanta distracción que tienes alrededor. Pero bueno, te mandamos un abrazo y gracias por ese aporte que siempre es valioso y que los oyentes aprecian. Gracias. Hablamos más tarde. Un abrazo a todos allá. Obviamente Miami
es una ciudad divertida, pero tengo muchas ganas de estar en Barranquilla. Ese es mi costeño. Bueno, te mando un abrazo. Nos despedimos de una vez de Sistema Cardenal. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, 25 de octubre. Ya viene pronto el día de Halloween. Y bueno, hay mucha gente que se está disfrazando desde esta semana. Uy, sí, hablando de esa en el Clin Clin, les tengo una que salió muy mal vestida ayer por querer. Después le cuento. Ah, yo me imagino quién es. Wow, yo sí pensé, ¿quién le habrá diseñado ese vestido, caramba? Y se me hizo muy rara porque ella siempre pues ha salido muy bien vestida, pero ayer se le fueron las luces. A algunas personas. Está en Halloween. Les pasa. Bueno, nos vamos de Sistema Cardenal. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, aquí en la 1010 AM. Recuerden, el Clin Clin Digital a través de nuestro canal de YouTube, Programa Satélite. Muchas gracias. Satélite. Satélite. Suscríbete a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. En Spotify, de forma sencilla y gratuita, búscanos como Programa Satélite. Allí encontrarás cada uno de nuestros programas disponibles. Debes pulsar el botón de seguir para suscribirte a él. A partir de que lo hagas, aparecerá una parte destacada dentro de la biblioteca para que te puedas acceder a él rápidamente cuando quieras. Radio Caribe Sano es una radio encaminada a llevar un mensaje de tipo espiritual con una música especialmente escogida. Escúchanos en vivo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.programasatélite.com y desde la aplicación de TuneIn como Radio Caribe Sano. Programa Satélite, más cerca de ti. Ahora podrás comunicarte con nosotros por WhatsApp. Guarda nuestro número 57300-716-0034 en tu lista de contactos y conéctate con nosotros. Somos importantes, mas no esenciales. Valiosos, pero no indispensables. Tenemos un papel en la obra, pero no somos el acto principal. Tenemos una canción para entonar, pero no somos los solistas. Dios lo es. Te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal de YouTube, Programa Satélite, para ver y conocer nuestros programas que no te puedes perder.
Y ahora empezamos el Clean Clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya! Comenzamos ya nuestro Clean Clean 100% digital. Me encanta ese sonido de la flauta. Sobre todo los lunes, como que uno necesita algo que lo inspire, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero los lunes levantarse cuesta trabajo. Hoy me costó trabajo levantarme. Depende si es festivo o no. Está apagado el... Depende si es festivo o no. A propósito, ¿este es festivo? ¿Cuál, el que viene? No. Sí, no, señor. ¿Cuál? Ah, el Día de los Muertos. No, por lo más arriba. Hoy estamos a... No, porque el 31 cae domingo. Porque el 31 trae cada domingo. Pero el lunes es festivo. El primero de noviembre es festivo. El primero es festivo. Sí, es festivo. De hoy en noche es festivo, bebé. Dios mío, estás hablando en serio. Oye, ven acá, en serio. Ah, no, yo no vengo. Oye, entonces es bueno, porque es que hace rato nosotros queremos como conocer otros sitios acá en Colombia. Vamos a ver si ese fin de semana... ¡Nos vamos! Exploramos algo nuevo. Vamos a Usacurí. Ay, Rusia. Sí, sería rico. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí les digo que este fin de semana estuve en Santa Marta. Óyeme, qué delicia. Las playas de Santa Marta definitivamente no hay como esas playas. Yo vivo por allá. Sí, a partir de la 1 de la tarde, pura lluvia. Pero rico bañarse en el mar con lluvia. Mientras no hay no hayan relámpagos, no hay ningún problema. Pero qué delicia. Agua por abajo, agua por arriba. Agua cayendo. Pero es rico. Y les digo sinceramente, ese paisaje, ese contraste entre las montañas y el mar es algo fuera de paz. Eso es, sí, y entonces detrás de las montañas esas nubes oscuras, ¿no? Y del otro lado el cielo azul frente al mar, no sé, era una cosa sacada como de, no sé, de un sueño. Y se ve la sierra, así es divino ese paisaje. Es muy linda, muy linda. Donde nosotros estábamos, lo que sí me estresó muchísimo fue llegar al Rodadero, porque fuimos a un restaurante que queda como en una montaña. Y puedes ver toda el Rodadero y parte de Bello Horizonte y todo eso. Pero llegar ahí, oigan, la cantidad de gente caminando sin tapaboca y se atravesaban la carretera esa, que no recuerdo cómo se llama esa carretera que conecta pues todas las pequeñas locaciones cerca al Rodadero. Y que te lleva a Santa Marta mismo. Óyeme, la cantidad de gente atravesando calle en una oscuridad, no, una cosa, hay que tener mucho cuidado, tener cuatro ojos literalmente, todo el mundo atento, porque es que de repente se te atraviesa alguien y no te das cuenta. Es así de peligroso. Peligroso. Peligrosísimo. Peligroso. Estaba ayer el Pascual Guerrero. Ah, sí, eso lo hablamos. Sí, pero es que el tema es que a esta hora el Osorio dice que él no se va. No, lo votaron y no lo han votado todavía. No lo han votado. Él dice que no se va porque hay una cláusula y él dice que no. O sea, hay una cláusula que le tienen que pagar un billete. Ajá. ¿Y si le pagan la plata, qué? No, o sea, si se va, tienen que pagar el billete. Si él renuncia, no le pagan nada. No le pagan el billete. Ah, él está esperando que lo echen. Claro. Pero hay una cláusula que dice que él no lo pueden echar en 2 años. Entonces, la cláusula, eso aumenta mucho más. Oye, pero ¿quién hace una cláusula de ese tipo? Una persona que cree que solamente con el nombre del técnico va a ser campeón de Colombia. Ay, sí. Dios mío. Imagínate. Es que es tremenda la situación que hay en Cali. No, y es que lo de Cali está bastante fuerte también. Recordemos lo que pasó con Dudamel. Pero entonces lo que va a pasar es que no van a dejar que los hinchas entren al estadio. No, es que ya tienen dos fechas de sanción el Barón Rojo. Sí. Así que la situación en Cali siempre pasa cuando pierden con equipos como Nacional. Y además el tema de Osorio se ha convertido tan insostenible porque hay respetado a viejas glorias del fútbol de Cali y además porque ha querido poner patas para arriba la Organización América de Cali. Sí. Es más, cuando él ve que todo está tan pesado, manda al asistente ahí para que hable. Hace la rotación con el asistente. Entonces, y además el tema de Osorio ya se está convirtiendo en un técnico insoportable y un técnico que se cierra las puertas en donde va. Es que provocar a la hinchada, eso realmente es muy desafortunado. O sea, es muy triste ver esa actitud de un técnico con tanta experiencia como Juan Carlos Osorio, que caiga en meterse con la hinchada de la América
y provocarlos, porque de una u otra forma eso es lo que está haciendo, ¿no? Con esos gestos y con, creo que con mucha soberbia, la verdad, lo he visto temo bastante. Temo por la vida de Osorio, la verdad, sí temo, sí, porque sabemos que un hincha, mira lo que pasó con el Barcelona, ayer era Koeman. Yo lo conocí como Koeman. ayer le rodearon el carro donde iba y le golpeaban el vidrio. Pero en cualquier momento un loco de estos se observa y puede matar a una persona. Así que la situación está así. Otra cosa en el tema de Dudamel, ayer hablamos el viernes, los periodistas como que todos se unieron. Y me ha gustado algo que ha dicho Fabián Vargas, que trabaja en los medios. ¿Por qué cuando una persona del fútbol les habla a ustedes, enseguida todos se ponen a la defensiva sin saber que es para ustedes? Cuando ustedes tratan a los jugadores de exjugadores, de carruchas, y no, los jugadores no dicen nada. Entonces, vamos a respetar las dos partes, porque ellos también son personas y tienen familia. ¿O acaso es que ellos son menos que ustedes? Interesante. Bueno, vamos a dejar a un lado el fútbol y a... No, es simplemente hacer un cambio ahí de frente como para mirar otros aspectos. Tú sabes que estaba, a muchos les ha impactado lo que le pasó a Alec Baldwin la semana pasada, y uno se preguntaba, pero ¿cómo ocurrió ese accidente? Y ya cada vez los hechos están más claros. Aparentemente él estaba practicando y el director lo estaba observando junto a la directora de fotografía. Entonces él iba a básicamente cruzar la mano para desenfundar el arma como de una manera rápida, como para engañar supuestamente a la persona a quien tú vas a agredir. Y se le dispara una bala y dice el director que se salva, que fue herido en el brazo, que sintió como una explosión tan cerca de él. Fue como un susto, como muy fuerte. Pero después ven a la directora de fotografía tocándose el estómago y la bala le pero fue una sola bala. Fue una sola bala. O sea, la bala atravesó a la directora de fotografía y le... Y le rozó a él, porque él estaba detrás de ella. Ay, no. Entonces, qué cosa tan espantosa. Bueno, en todo caso, puede que hayan... cargos en contra de Alec Baldwin. Vamos a ver cómo van a manejar eso. El hombre realmente fue algo que no fue provocado, pero bueno, deben haber algún tipo de sanción a raíz de todo esto. Va a haber una investigación bastante ardua, ¿no? No se filmó en ese momento, no se estaba filmando porque se estaba practicando. Entonces no hay video al respecto, pero sí, o sea, no fue intencional. Pero las consecuencias, cualquier consecuencia material, una de las cosas que me llama la atención es que parece que esa producción ha tenido ciertos inconvenientes. Algunos del equipo de producción se habían quejado por el retraso de sus pagos. Entonces, y en algún momento hasta hicieron huelga. Y el director nada más tenía una sola cámara en ese momento, precisamente porque... ese grupo de personas no estaban trabajando. Entonces, bueno. Esa producción era para Netflix, canal Netflix. Para Netflix, así es. No sé cómo. Para la plataforma. Tienes toda la razón, yo qué canal. Y eso ya no existe. ¿Se va a terminar esta película o no? Eso no se sabe. Pero de que todo el mundo seguramente, si la terminan, la van a querer ver con seguridad, porque así es, así somos los seres humanos. Vamos a querer ver algo que en este momento ha conmovido, ¿no? El mundo de Hollywood, sí. y en general de todo lo que tiene que ver con cine. Se ha hablado mucho de la sencillez, del don de gente que tienen muchos actores, en este caso de Keanu Reeves, sí. Es el actor de, por lo menos están grabando actualmente esta producción de John Wick 4. John Wick. Sí. Y él tuvo un detalle con los dobles de acción de la cinta. Uh-huh. Le regaló cada uno un Rolex personalizado, cada uno, con su nombre y agradecimiento de parte del actor.
Bueno, cada Rolex puede costar alrededor de 5 mil, 10 mil dólares. Para Keanu Reeves, eso no es tanto. Y te voy a decir algo. De igual, este señor, ya lo hemos hablado antes, vive una vida muy sencilla. Sí. Su casa no es la más grande de todas. Es un tipo que está pensando más en la parte espiritual que en la parte material. Y tiene los pies muy sobre la tierra. Él, cuando está en Nueva York, toma tren, toma el metro, como sí, cualquier otra persona, y trata de llevar una vida tranquila, sin sobresaltos. Y eso es uno de los condimentos más importantes para poder tener sanidad mental en ese medio, que es tan, tan, tan pesado, tan vanidoso, tan materialista. La mayoría de gente, y lo tengo que decir así, y alguien me dijo, mira, uno en Los Ángeles no se preocupa tanto por las otras personas, la gente vive tan preocupados por ellos mismos, que no se preocupan por los demás. Y eso, cuando me lo dijeron, me pareció una exageración, pero sí, tiene algo de cierto. Tiene algo de cierto. Hay un libro que está causando controversia que se llama Lobos Milenio. Lobos Milenio. Sí. Aparentemente se ha vendido más rápido que Harry Potter, que los libros de Harry Potter. Y les va a llamar la atención el tema, porque dicen que esto es todavía más fuerte que 50 sombras de Grey, de 365 días, y parece que es que la trama es bastante interesante. ¿Quieren saber de qué se trata? Rocha, ¿te interesa saber? Sí. Son 7 libros, y aparentemente hablan de la única virgen de la manada de lobos. Está decidida pasar la noche. Sí, vamos a ponerle la noche. No, a pasar como su periodo sin ceder a los impulsos primarios sexuales. Ella quiere mantener su virginidad, pero todo se complica cuando conoce a alguien de la manada. Guti. Entonces, ahí se pierde un poquito el control. No sabemos exactamente cuál será la descripción de esas escenas, pero parece que tiene mucha gente embobada, ¿no? Rocha, anda a pedirlo. No, con la historia. Sí, es que te puedes imaginar los lobos y la cosa. Hay algo allí bastante acechando. Erótico. Sí, acechando de pronto a la dama. A la loba. No, la dama, ¿y cuál loba? No, una manada de lobos. Sí, sí. Estamos hablando de lobos. A Caperucita, acechando a Caperucita. Pero parece que es virgen. Tú sabes que lo que pasa, loba, que es que el cuento radica, el cuento radica un poco en la tensión de ella sentir ese deseo hacia este hombre lobo y él hacia ella, y ella tratar de mantenerse firme en no caer en sus garras. En no ceder. Exacto. En no dejarse entonces, llevar. Hay esa tensión. Carajo, qué emoción, Juan Carlos. Que para muchos, para muchos. Ya lo pidió ya. No, sí, imagínate. Se transformó nada más pensando. Rocha lobo. No, porque si va a ser más intenso que las 50 sombras de Grey, creo que la primera, porque ya las otras dos no fueron tan sí, intensas. Sí, sí. Ese de 365 días, ¿tú la viste? Yo me vi las tres. ¿Te viste las tres? Sí, ¿no? Porque ya están casados. Ajá. Bueno, no fueron tan intensos como la primera. Yo no sé. Yo la verdad, no sé, no me llamó mucho la atención. La primera, el tema, porque algo de pronto extraño, una persona de ese perfil que tuviera esos deseos y mucho menos que tener un contrato con la muchacha para que se diera todos esos deseos de y más que todo tener la privacidad de no filtrar la información. Uh-huh. Eso me pareció interesante al principio. Pero ya después, en la segunda parte, ella se va para otra ciudad, ejerce su profesión, porque creo que era periodista, editora, y él se enamora de ella y la va a buscar. Y en la tercera parte ellos se casan. Uh-huh. O sea, colorín colorado, este cuento se acaba. Sí. De igual, estaba leyendo un artículo que me llamó la atención, donde decía que este tabú, este mito que hay detrás de que la mujer, digamos, no es tan activa sexualmente como el hombre. Que la mujer está allí para complacer al hombre. Incluso en muchas películas pornográficas siempre la mujer es la que está allí sumisa, ¿no?
complaciendo. Pero esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos ya pasaron. Sí. Pero a los hombres les gusta ver como que la mujer está sometida, ¿no? Pero eso ya está cambiando. Y estudios revelan que la mujer, su sexualidad puede ser inclusive mucho más activa que la del hombre. Sí, claro. Muchísimo más activa. Han dicho que incluso las mujeres, entre más años tienen, más deseo sexual aumenta aparentemente. Entonces, esta idea de que no, que la mujer... Que no, es más recatada que el hombre, que no. Exactamente. Más de uno se ha estrellado. Sí, porque piensan que la mujer todavía sigue siendo ese tema de sexo misa. ¿Qué te ríes? No, pues... Estoy viéndose por la cámara. Ah, oye, pues, pero él no tiene derecho a reírse. No, por favor, no, no estoy riendo, no de burla. Se está riendo de tu picardía. No. Es que Rocha, la cara de Rocha es hablando. Es un tema bastante, No, la cara de Rocha hablando complicado. Del tema de las... Toma agüita. ¿Cómo se llaman? ¿Los lobos? Ajá. Lobo. Y Caperucita. Sí. O sea, tú dices, no, que es una loba, no, es una loba. Una Lobos Millennium se llama, no sé cómo. Que Rocha ya estaba pidiéndolo, creo que por Amazon, pidiendo ya el paquete de los 7 libros. El paquete de los 7 libros. Hablando de casados, Hablando de casados. Sí, en la vida real, o sea, pasó de la pantalla, de la fantasía a la vida real. Uh-huh. Se casó la hija de Paul Walker, se llama... Ah, sí. Maydor Walker. ¿Cómo se llama? Maydor. Así, Maydor Walker, contrajo matrimonio hace unos días, y la que la llevó al altar fue Vin Diesel, que fue encargado de llevarla al altar. O sea, de la fantasía a la realidad pasó esta relación, ante la ausencia de la su fantasía padre. A la realidad. Sí, por la película. Rápido y Furioso, que había pues, supuestamente la historia que eran amigos y al final terminaron siendo amigos después de tantas entregas, 7 entregas que estuvo Paul Walker al lado de Vin Diesel. No, igual, sí, 7 entregas, que más que todo Paul Walker, porque él no estuvo en la segunda. Sí. ¿Quién no estuvo en la segunda? Vin Diesel no estuvo en la tercera. En la tercera tampoco, en Tokio. Él lo presentan a lo último, a Vin Diesel. Al que no presentan es a Paul Walker. Es que yo me las he visto así como que... Pero van cuántas, 9, llevan 9. Van 9 y una secuela que fue la de Hobbs y Shaw. ¿La de qué? Hobbs y Shaw. Wow. No tengo la menor idea que bueno, eran los dos personajes que no caían bien con Vin Diesel. Ya. Enséñenme ustedes inglés. No, yo es un inglés de American Broster. Yo me acuerdo antes que cuando uno iba a American Broster, que era el caché de ese entonces. No, es que como... a comer pollo. Como en el vallenato, dice que inglés urumitero. Y salías con plumas. Inglés urumitero, como dicen en vallenato, no, inglés. American Broster Chicken. ¿Qué ibas a decir, Rocha? Yo sé que tú ibas a decir... No, sino que yo acuerdo tanto que cuando yo estaba en esa época en el colegio, cuando uno iba a América Brota Chica, iba de caché, me acuerdo yo como a comer... ¿Ahora dónde es? ¿Ahora dónde vas? ¿Ahora dónde vas? No. ¿A KFC? No, pero mucha gente no le gusta. KFC, bueno, no debería hablar de eso, porque es un poquito controversial. La carne que usan... supuestamente no es pollo propiamente. Sí, eso dice. Miércoles. Yo había escuchado eso que era, en varias ocasiones esa teoría. Y después de eso, pues... Y con ese picante... Se me quitó las ganitas picante, de... Nada más lo dije. ¡Ey, quieto al gato! Sí. ¿Qué ibas a decir, Jennifer? No, que ya había escuchado eso antes, que ese lugar no era muy recomendable porque, no sé... Al parecer es como cuando dicen que no vayas a... Que esos chuzos que venden a 600 pesos en las canchas son de carne de gato. Yo he escuchado que son de caballo. No, carne de rebolo, así, no, cosas así. Yo sé, pero cuando está borracho, uno refiere con ese... Cuando sales de la lectura del bando o de la guachera. Ese olor cuando están asando los chorizos. No. Qué cosa tan increíble. Ese chorizo rojo que venden en el centro. Y tú ves así el olor. El químico. No sé, pero es rico. No sé si es carne caballo, sé qué tipo de carne. Son chorizos radiactivos. Chorizos radiactivos. Es rojo este chorizo. Chorizos radiactivos. Y lo otro que también me
me tienta muchísimo es la arepa asada en hoja de bijao. Ah, ok, claro, ah. Que la abren y le echan diferentes... Y el queso, y, no, es una locura. Pero ajá, uno a veces le da como sustico, ¿no? Porque no sabemos por dónde pasó el queso. Había un lugar en el centro que se llamaba El Químico. Ajá. El Químico. El Químico, oiga. ¿Dónde quedaba? En la parte de atrás del shopping center. El Químico, oye, pero estaba bien escondido. Y sí, y tú llegabas, comprabas tu arepita a 700 pesos y te daban un vasote de agua panela. Pero se llenaba el Químico y bueno, ya ese lugar lastimosamente se desapareció. Pero más de una colega lo vi comiendo en el Químico. Ah. ¿Y se acuerdan las arepas que vendían ahí en la 51B cerca de la Torcoroma? En toda la esquina. Esas eran las mejores arepas. ¿Y la de dominó.com, Roger? Dominó.com. Los fritos en dominó.com. Pero todavía existe dominó.com. Sí, pero los fritos han bajado la calidad ahí, porque antes eran muy buenos fritos. Ah, sí. Oye. ¿Qué pasó, Roger? ¿Por qué quedaste sin palabras después? No, porque yo me imaginaba a Guti comiendo dominó.com, si ese es un lugar de cerveza, a ver, de guadalajara. A ver, pero la cosa de frito está afuera de dominó.com. Ah, no, 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 no. El viejo truco. No. Oye, aquí tú sabes que Sergio Martínez nos estuvo visitando y él dice que se la pasaba con una acidez todo el día, pero probó todo lo que no había podido comer en 2 años. Imagínate, que los chucitos, que la mazorca de Granada, que la arepa con queso, la arepa con huevo. No. ¿La butifarra? La butifarra también. Aquí dice Tony Avendaño que los patacones de la 44 con 35 en frente de drogas a la rebaja, vaina buena. Sí, claro, por ahí más o menos. ¿Cuál serían? ¿Serían de plátano verde o de guineo verde? No sé, vamos a preguntarle al fritólogo profesional. Porque yo tengo una cosa. Fritólogo profesional. Los patacones de guineo verde para mí son los mejores. Son más sabrosos que los de plátano como tal. No sé. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por cuál se le van? Yo me voy con el queso rallado blanco verde. Arriba. Guineo verde. El guineo verde. Definitivamente. Tiene más sabor, son más crocantes. Sí. Ahora, hay otros que llaman el guineo, no sé si es el plátano hawaiano, que todavía le da más sabor. Y aparentemente la receta es que lo mojes en agua con sal y después lo frites. Uy, qué rico. Buena idea. ¿No sabías esa, Roche? Para que veas. Yo sabía. Tú sí sabías. No, tienes que hacer eso. Se los aconsejo a los que están allá. Consigan, mira, la gente en Estados Unidos pueden conseguir el guineo verde, lo más verde, y se hacen sus patacones bien ricos. Yo hacía eso cuando vivía allá. 23 años me tocó reinventaba, buscaba la manera de hacer los platos típicos de acá. Con queso chillón. Y la yuca. No, ese sí no lo pude reemplazar. Lo único, lo más cercano era el queso mexicano. Que de repente, y un queso costeño que vendían ahí de vez en cuando, pero muy difícil. Pero el plátano verde en Estados Unidos debe estar bien caro. No, tampoco era tan caro, fíjate. ¿Y dónde se conseguía? Sí se consigue, plátano verde y plátano maduro, ¿sabes? Sí. Y cada vez que yo compraba, la gente me decía, señora, ¿usted para qué compra ese plátano maduro? Entonces yo les explicaba, yo lo compro, que yo hago estas tajaditas así, y hago esto y hago lo otro. Se quedaban mirando. Ay, voy a hacer esa receta. Qué rico. Sí. Ay, sí, delicioso. Tajadita, me gusta mucho el guineo verde. Con queso. También. Oye, ya nos pusieron la musiquita de Navidad. Ya ay, estamos. Dios. Después que pase el Halloween. Este mes se fue volando. No, ya estamos volando. A 25 de octubre. Volando. Súper rápido. Oye, y yo siempre hago esto. Yo cuando a veces estoy como analizando, digo, hace un año que estábamos haciendo nosotros. Apenas ser medio reactivaban las cosas, ya los niños podían ir a los centros comerciales, obviamente ninguna posibilidad de que salieran a pedir dulces. Este año me imagino que van a dejar que los niños pidan dulces, pero las precauciones ya las tendrán que tomar sus padres, ¿no? Porque no hay nada que hacer ante eso. Ahora salen 2 días, el 31 en la noche y el Día de los Angelitos. El Día de los Angelitos. Que es el primero. Que es el primero lunes. De que el Día de los Angelitos, Abel González siempre nos contaba que los niños salían era a pedir plata, no se daban dulces, sino hay una frase, ¿cómo dice Tox esa frase? Ángeles somos, del cielo venimos. Pidiendo limosna para nosotros mismos. Para nosotros. ¿En esta casa qué?
No sé. Ese es el 31. Si vas y si pides dulces y no te dan, esta casa es de aguja donde viven todas las brujas. No, pero hay otra cosa. ¿Y si, ¿y si le das? ¿Y si le das? No, yo no sé, ¿ustedes se van a disfrazar este año? No, yo no. Yo no pasé por el disfraz. No, me falta el cauchito. El cauchito. Y... No. Con este Junior que el disfraz ya está todo el año. No, ya te pusiste la rojita. Yo no sé, la verdad. Yo creo que las familias deberían de pronto reunirse y tratar de tomar cierta prevención, hacerles algo a los niños especial. Pero ¿para qué exponerse a salir a la calle a pedir dulces, sinceramente? Las cosas no están como para eso. Pero bueno, cada quien hará lo que su conciencia y le diga, ¿no? Sí. De todos modos hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, se nos acabó el tiempo, señores. Hoy vamos a terminar puntual. ¿Qué hora es? Tres y un minuto. Vamos a pedirle a nuestro querido Abel González Chávez que por favor despida el programa. Señoras y señores, estamos en el programa Satélite ya terminando. Voy a leerles el versículo de hoy. Esto lo dijo David en su salmo. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esta es la fortaleza total si tienes a Dios a tu derecha. Repito, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Señoras y señores, se nos acabó el time. Satélite, 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 satélite.